Dime, ¿te mola? Tío, era como estar volando de locos. ¿Sí? Venga, súbelo a ese casoplón. Seguro que hay una piscina llena de tías. Allá voy. Venga. ¿Ves algo? Estoy buscando. No veo nada. ¿No? Pues nos piramos. Espera, espera. Veo algo. ¿El qué? Hostia, hay un muerto. ¿Eh? Hay un puto muerto. Toma, mira. Crímenes de Cassandra. Tiempo muerto. ¿Ha hablado con el fiscal? No, aún no. Pero es que un domingo a la hora del almuerzo... Bueno, ¿de quién es esta casa? De la familia Otmon Moreno, relojeros desde 1820. Ah, la alta burguesía local. ¿Están en casa? Pues estaban poniendo la mesa fuera. ¿Con un cadáver en el jardín? Según las imágenes del dron, el muerto está al fondo del parque, pero como esto es gigantesco... Bueno, ¿qué hacemos? Sin el fiscal sería extraoficial. Sí, lo sé. Bien, ya viene. Bueno, mientras esperamos podemos comprobar si hay otras entradas a la casa. Vale, pero intente que no le vean los dueños. No quiero perder el factor sorpresa, ¿eh? Gracias. ¿Todo bien? Genial. No sé cómo va a reaccionar. Pues mal, está claro. Pero no puedes decírselo mañana, delante de toda la fábrica. Eso ni soñarlo. Lo sé. ¿Vais a ir? Creo que sí. Ah, chicas, ¿dónde está Nicolás? Terminando de vestirse. Perfecto. Muy temprano, ¿no es? Buenos días, señor fiscal. ¿Qué tal está? Muy bien, comisaria. Porque hace una hora estaba tan a gusto y tranquilo bajo las sábanas con mi amada. Disculpe por no presentarme como Dios me trajo al mundo. Bromea, no me cuente esas cosas. Tiene una... no sé qué es. Pasta de dientes. Pa, 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 pa. ¿La ve? Sí, sí, ya está. Bueno, ¿qué es eso de un vídeo y un cadáver? Unos chicos jugando con un dron. Mierda. ¿Han comprobado las imágenes? Sí, claro, no están amañadas. ¿Y qué pretendía hacer aquí sin mi autorización? Pues rastrear un poco. E imagino que sus amiguitos la han acompañado con discreción. Imagina usted bien. De acuerdo. ¿Vamos? Le espero desde hace una hora. Está abierta. Según las imágenes, el cuerpo debería estar por allí. ¡Vaya! ¿Has sacado el gran cubé? Sí, es mi preferido. ¡Qué amables! ¿Algún motivo para querer contentar a Sandra? Oh, Nicolás. ¿Y la fiesta de mañana? ¿Está todo listo? ¿Ahora te interesas? Mark la ha organizado. Ah, pues genial. Si Mark se encarga, irá bien. Estupendo. ¿Y tu discurso? ¿Ya lo tienes? ¿No necesitas darle un repasito? ¿De dónde lo has sacado? Queridos amigos, queridos empleados, nuestra fábrica cumple 200 años. Mi padrastro, Joseph Moreno, estaría orgulloso de nuestro trabajo.
qué bonito recordar al abuelo, ¿eh? Porque sin él no serías nada. Pero es hora de que pase el testigo como me lo pasó él hace 20 años. Mi hijo Nicolás es un diseñador excepcional. Eso me llega al corazón, papá, gracias. Y quiere continuar por ese camino. Por tanto, vuestro futuro director general... Lo lógico sería que fuera Sandra. Pero no, Marc Versini, mi yerno. Aquí está escrito. Por eso han sacado el gran cubé, para prepararte. ¿Se lo dirías a los postres? Venga al fondo del parque, tenemos un problema. Damas y caballeros, creo que a nuestro cadáver le han entrado ganas de estirar un poquito las piernas de repente. Bueno, solo queda esperar que escondieran el cuerpo en la propiedad. Cerramos y buscamos con lupa. La prioridad es encontrar el cadáver. Ahora me toca explicarle a Charles Odmont por qué no hemos llamado educadamente a su puerta antes de ponernos a husmear. ¿Viene? Bueno, el jefe es usted. Lo hará mucho mejor que yo, señor fiscal. Termino y ya voy. ¿Llamamos a la caballería? Sí, los gendarmes, la científica y la judicial. Sé que es domingo, pero los quiero a todos. La puerta del fondo estaba abierta. Pudieron perfectamente sacar el cadáver por ahí. ¿Y el asesino pudo venir del exterior? Bueno, en ese caso... Las imágenes del dron confirman que la víctima ya estaba muerta a las 10:45. Vosotros dos podéis empezar viendo quién de la familia estaba en la propiedad en ese momento. Discúlpeme, le he quitado la palabra. No, no, no pasa nada, es normal. Aunque me ha parecido un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué le falta? ¿Algún cumplido, una insinuación, algún coqueteo, como de costumbre? Por ejemplo. Escúchame, estoy hartando de este juego, Florence. Al principio me divertía y luego... Ya no me hace tanta gracia lo de parecer un imbécil siempre ahí esperándola. Así que si no le importa, trabajamos juntos, nos llevamos bien o no... Eso es todo. Sí, perfecto. Iba precisamente a proponerle lo mismo. Estupendo. Bien. Sí. Recibido, capitán. Me los traeré de la oreja uno por uno si hace falta. Ajá. Gracias. ¿Qué es eso de la oreja? Un crimen en un casoplón de Ansi. ¿Puedo ir yo? No, ni lo sueñes. Irán todos, tú te quedas. Vale, vale, de acuerdo. A veces podría ser un poco más amable. Si no soy amable, ¿por qué quieres que viva contigo? Ah, vale, está bien. Es eso. Por eso estás de mal humor. No estás obligada. Es solo que me parece absurdo pagar un alquiler estando siempre en mi casa. Pero si te da miedo... No, no me da miedo. Mira, si dejo mi piso, me voy al tuyo y la cosa sale mal. Si dejas de quererme, ¿qué hago? Porque el piso es de tus padres, a ti te la suda. No sabes lo que es luchar, verte pues solo. Cásate conmigo y ya está, solucionado. Nos casamos. ¿Y me lo pides aquí y ahora? Sí, pues vale. Señora Versini, ¿está segura? ¿Es su marido? Comisaria, mi hija está en shock, como todos. ¿Esto no podría esperar a mañana? Señor Odmont, creerá que no es un buen momento, pero en estos casos nunca lo es. Sé que esta situación es muy desagradable para todos, pero les conviene a ustedes ayudarnos a averiguar qué pasó. ¿Por qué nos conviene? ¿Somos sospechosos, acaso? No diga ridiculeces. Usted misma dijo que la puerta del fondo del parque estaba abierta. Cualquiera. Señor Odmont, ¿podemos hablar? Sí. Señor
¿Cuándo fue la última vez que vio a su marido, señora? El viernes por la tarde, al salir de la fábrica. ¿Viernes por la tarde? ¿Qué pasa? ¿Están separados? Desde hace varios meses. Mientras lo formalizábamos, intentamos ser discretos para no desestabilizar la empresa y porque tenemos un niño de solo 6 años. ¿Qué le voy a decir a Antoine, mi niña? Señora Odmont, su marido iba a nombrar a su yerno director general. Lo siento, pero cuando llegué con el fiscal Chapaz, les escuché sin querer hablar del tema. Ofrecerle ese puesto cuando iba a divorciarse de su hija. ¿Había alguna razón en particular para ese nombramiento? Charles estaba muy unido a Mark. Sí, ¿y usted qué opina? Mi marido maneja sus negocios como él considera. Mark empezó a trabajar en la fábrica hace años. Charles se lo enseñó todo. ¿Viven todos aquí? Sí. Es tan grande que todos tenemos intimidad. ¿Y Mark Bersini también? No, alquiló un apartamento en el centro cuando nos separamos. ¿Por qué vino esta mañana? ¿Usted lo vio? No. ¿Y usted? No, trabajé toda la noche. Salí a las 11:30. ¿Y usted, señorita, se llama? Christelle Chassard. Soy la asistente de Nicolás. Sí, y también somos pareja. Christelle estuvo conmigo toda la mañana. Hemos renovado mi armario. Sí. De acuerdo. Bien, les voy a pedir que se queden en esta sala y que no se muevan hasta que mis equipos registren toda la casa. Bueno, busca, busca. Bueno, ¿qué tenemos? No lo sé aún, pero el perro acaba de oler algo ahí. Han removido la tierra, parece reciente. Vaya, todo esto por un gato. El gatito ha muerto. Y murió esta noche como muy tarde, porque no hay sangre. Vaya, interesante. Al menos sabemos que él no fue el asesino. En este contexto nadie es inocente, capitán. Ni siquiera un gato. Sí. ¿Y si lo guardan frío? Veré qué puedo hacer. Continuaremos con la búsqueda. Hola. Y bien, ¿qué impresión le han causado los Odmont? No sé qué ocultan tras esa fachada, pero han hecho saltar todas mis alarmas. Lo que me temía. Pero no podemos precipitarnos, ¿eh? Porque Charles Odmont estaba muy unido a su yerno, pero le importa más la reputación de la empresa. La fábrica Odmont Moreno, el gran orgullo de la región. Mire, empiezo a hartarme de tanta nomenclatura de la Venecia saboyana que hay que proteger a toda costa. Es insoportable. Poca broma, ¿eh? Muchos grupos del sector intentaron comprarlos, pero los Odmont siempre han sido independientes. Eso los hace héroes de la artesanía francesa. Eso añádale la autenticidad del conocimiento ancestral y bla, 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 bla. En resumen, como comprenderá, es un asunto muy, muy delicado. Un paso en falso e irán a por mí. Y yo iré a por usted. Le prefiero recién salido de la cama. Me resulta más gracioso. ¿Y bien? ¿Han encontrado algo dentro? No, pero dado el tamaño de la choza, convendría volver. Un asesinato sin cuerpo. Inaudito, señora comisaria. ¿Cómo lo calificará el fiscal? No sé, desaparición crítica, creo. Espero que con eso baste. ¿Me hace un resumen, por favor? Sí, por supuesto. Como sabe, la finca es tan grande que es totalmente imposible ver el lugar del crimen desde la casa. Eso significa que el asesino pudo sacar el cuerpo sin que nadie notara nada. ¿Y las huellas que había aquí, de quién son? De toda la familia. Estupendo, sí que empezamos bien. ¿A dónde da la puerta? A este camino, que a su vez da a la Nacional. De hecho, hemos visto huellas de neumáticos. Que coinciden con el coche de Mark Bersini, que ha desaparecido. Ah, así que el asesino pudo usar el coche de la víctima para transportar el cuerpo. He pedido imágenes de todas las cámaras de seguridad en un radio de 100 kilómetros de la finca. Nunca se sabe. Siempre buenas iniciativas, Jean-Paul. Maleva, analice los extractos bancarios. Claro.
Bueno, creo que es todo por hoy. Estamos agotados, así que váyanse a casa y descansen. Se lo han ganado. Sí, sí. Te has abrochado la blusa como Dios te dio a entender. Benjamin me ha pedido matrimonio. ¡Es genial! ¿Y esa cara tan larga? Le quieres, ¿no? Sí. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Tienes mucha suerte. ¿Qué problema hay? No sé. Es que es como si estuviera soñando. Me voy a despertar, él se dará cuenta de... Madre mía, deja ya ese complejo de inferioridad. Escúchame bien. O le dices que sí, o no te hablo. Nunca más. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Comisaria. Capitán. Espero que no se tomara mal lo que le he dicho antes. No. Ah, vale. No, porque no cambia nada, ¿eh? Seguiremos hablando, trabajando juntos, en fin. Hablemos. ¿Tiene algo que decirme? Era broma. ¡Menuda sorpresa, mi hijo! ¿Qué tal, cariño? ¿Qué haces aquí? Solicito, oficialmente, el asilo antidesorden. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque, por lo visto, de ordenar, lavar los platos y demás, mis compañeros no saben. Así que lo que haré es dejarlos revolcándose en su mierda. Yo me cojo vacaciones. No estoy muy convencida de que te haga gracia el estado de la casa. ¿Ah, no? No. Pero qué desastre. Tú estás fatal, ¿eh? Mamá, mira la cocina, joder. La cocina. ¿La cocina qué? Trabajo sin parar día y noche. No tengo tiempo. Lo siento, si no te gusta, tesoro, vete a tu casa y listo. Muchas gracias. Para eso estamos. Buenos días. Buenos días. En cuanto esté el registro de llamadas de Bersini, ¿se pone con él? Ni lo dude. Buenos días a todos. Buenos días. Señora comisaria. Gracias por esperarme. Bueno, ¿qué sabemos de la familia Odmont? Cuente. Bien. Charles es el que dirige la empresa desde que murió su suegro, Joseph Moreno, el padre de la señora. La familia Moreno es la fundadora, antigua nobleza. Odmont es familia política. ¿Y qué clase de relojes fabrican? Mecanismos de gran complejidad. Buenos días, Pascal. ¿Comisaría? ¿Y eso qué significa en cristiano? Significa que meten en la caja del reloj el máximo de funciones. Tenga, mire. En el 2000, con la empresa al borde de la quiebra, Odmont consiguió desarrollar esta pieza. Un modelo inédito de lo que se conoce como turbillón. Gracias a esta innovación ganaron muchísimos premios, lo que les permitió remontar sus ingresos. Vale, bien. ¿Y aparte de dar vueltas, para qué sirve la tontería? Ah, es una pasada. De hecho, permite compensar la... desviación de la marcha por la gravedad. Déjelo, es para amantes de los relojes. Sí, ya veo. Bueno, ¿y la víctima qué? Mark Bersini. Trabajaba para la familia desde hacía 20 años. Nació en 1978, sin padres. Se formó como relojero en un orfanato que la familia Moreno subvencionaba. Se casó con Sandra, la hija de los Odmont. En 2013 tuvieron un hijo. Ah, sí, el tal Antoine. Sí. ¿Y qué puesto tiene Sandra Bersini? Responsable del sector de ventas, innovación y desarrollo. La imagen de la familia. Así es. ¿Y su hermano? Su hermano es Nicolás. Él es el artista. Es el director creativo. Ayudado por Christelle Chassard,
A la que contrataron el pasado enero. Y que además es su novia. Sí, por lo visto sí. La cual se mudó a casa de sus futuros suegros con él. Así que solo lleva 6 meses. Investiguémoslo mejor. Bueno, Pascal, como es amante de los relojes, se viene a la fábrica. Jean-Paul, Nicky, ¿registran la casa de la víctima? Eso está hecho, señora comisaria. Venga. Claro, señor. Puede contar. Contar conmigo, le llamaré. Comisaria Cassandra, Jean-Louis Terrabas. El abogado de Edmond. El señor fiscal me avisó. El abogado de la empresa, comisaria. En la fábrica se desarrollan nuevos prototipos y velo por su seguridad. Espero que lo entiendan. ¿Pretende aprovechar el registro, capitán, para robar 2 o 3 secretos comerciales? No, no. Pero un reloj o dos... No me gusta mucho su actitud, comisaria. Oh, lo siento, letrado. Pero algo me dice que será recíproco. ¿Le seguimos? Anote todo lo que se llevan. Y usted también, comisaria. Debe anotar todo lo que se lleve. ¿Conocía bien a Marc Bersigny? Le he hecho una petición, comisaria. A la cual he decidido no contestar. Yo también le he hecho una pregunta. Marc Bersigny partió de la nada y llegó muy lejos. Pasó por todos los puestos bajo la dirección de Charles Edmond. Veo que la empresa tiene contactos en Suiza. ¿Una sucursal o...? No. Ah, sí, vamos a llamar. Casa Lautrec, ¿en qué puedo ayudarle? Lautrec. Fabricante de relojes de lujo en Ginebra, competencia directa. Ah, ¿es normal estar en contacto con sus rivales? Si Marc Bersigny los llamó, supongo que tendría un buen motivo. Ah, sí, pero debemos averiguar cuál. Tal vez le apetecía trabajar para ellos, ¿no? Sí, en vistas de su futuro divorcio, tal vez quisiera distanciarse de los Edmond. ¿Es posible? Es posible. Pero no me cuadra. Porque Charles Edmond lo iba a nombrar director general. ¿Ah, no lo sabía? Ya me lo suponía. Pero no se preocupe, sus hijos se enteraron ayer. ¿Es 0875 al final? Eso es. Gracias. Sí, buenos días. Policía Nacional Francesa. ¿Puedo hablar con alguien de la Dirección General, por favor? La comisaria Cassandra. Disimule, ¿eh? Naturalidad. Sí, como siempre. Hola de nuevo. Buenos días. ¿Qué? No lo sé. Es por aquí. Gracias. No hay de qué. Sí, como podéis ver aquí. Sí, no está mal. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No estaban con el señor Terrabás? No. No, no, creo que quería hablar con su padre. ¿Puede prestarme a su asistente unos minutos? ¿Mm? Claro que sí. Ahora vuelvo. Lo dejo en buena compañía. Le encantan las complejidades. ¿Mi currículo? Sí. Que Marc Bersigny guardó con mucho mimo. Según lo que leo aquí escrito, estuvo de prácticas en el taller creativo de Lautrec en Ginebra justo antes de postularse aquí. Sí, es verdad. Señorita Chassard, acabo de tener una charla muy interesante... Con relojes, Lautrec. Cuando uno falsifica el currículo, normalmente añade referencias superiores a sus competencias, pero usted, curiosamente, lo hizo al revés. Estaba sobrecualificada para este puesto. Pues sí. Eso como poco, ¿no cree? Porque, por lo visto, no era becaria allí, sino responsable del taller creativo de Lautrec. Un buen sueldo y un puesto importante, y lo dejó todo. Me daba igual el sueldo.
Llevaba años soñando con estar aquí. Es una de las grandes casas francesas. Cuando vi que buscaban una asistente de taller, lo aproveché sin dudarlo. No, si puedo entender. El amor por la artesanía francesa, de acuerdo. ¿Y su prometido está al tanto? No. Pero no le diga que mentí, por favor. Oiga, yo no he hecho nada malo. Eso aún está por verse. Marc Bersini hizo también una llamadita a la Casa Lautrec y por lo visto sabía que usted falsificó su currículo. A mí no me dijo nada, se lo juro. Discúlpeme, tengo náuseas. Claro, por supuesto. Aquí está. Tuvimos un problema en este nivel. Algo sobre la fricción entre dos engranajes. Christelle dio con la solución. Técnicamente es más lista que yo. Dígame, ¿la conocí antes de que viniera a trabajar aquí? No, pero los dos conectamos en cuanto entró al taller. ¿Y su familia no creyó que se precipitaba? No, verá, a Christelle la quieren todos, todos la aceptaron. ¿Y su cuñado? Todo iba genial, fue quien la contrató, así que... Yo no me trago lo del flechazo. A él lo veo muy sincero. Bueno, él sí, se nota, pero a la muchachita... Se llevó el gordo, está claro. El hijo de los Osmond es una hucha con patas. Somos unos carcamales, ¿eh? Oye, no somos viejos. Somos polis. Está claro que en ese aspecto podemos decir que no hay amores dichosos. ¿Estás bien, tesoro? Debemos estar unidos. Siempre lo he hecho, ¿no? Sí, sí. Sé que estás enfadada con papá, pero con la policía, él... Hay que proteger la imagen de Osmond Moreno. ¿Sabes qué es importante? Sí, mamá, lo sé. Si no te importa, quiero estar sola. No me gusta. Ponlo aquí. ¿Tienes más? No sé. Ah, suboficial. ¿Sí? ¿Pudo contactar con los empleados de la fábrica? Ah, sí. Bersini era el tipo más odiado de la empresa. Siempre encima de todos, con la excusa de proteger los secretos de fabricación. Vaya por Dios, eso nos deja un montón de sospechosos. Pero es súper raro que Charles Osmond quisiera nombrarlo director general, ¿no? Es contraproducente. ¿Habría algo raro entre Bersini y su suegro? ¿Algún secreto oscuro? Pues no lo sé, todo es posible. ¿Qué ha visto en los registros de llamadas? Nada relevante. Busqué y no tuvo contacto con Christelle Chassard desde que la contrató. Vale, bueno, gracias. Buen provecho. Gracias, comisaria. Bueno, ¿y el registro de la víctima? Esclarecedor, señora comisaria. El divorcio lo pidió Sandra Bersini. Se llevaban a matar. ¿Qué es? El informe de la abogada de la víctima. Bersini quería la custodia exclusiva de su hijo. Bueno, la reacción normal de un padre que lleva mal la separación. ¿Puedes hacer el inventario de todo, por favor? Claro. ¿Ha podido hablar con la abogada? Sí. El divorcio lo enfureció. Me dijo que estaba desesperado. ¿Qué, citamos a su mujer? No, porque un divorcio que va mal es muy normal. Con eso no basta. Tal vez tenga otra cosa. Un vecino de Bersini afirma haberle visto la semana pasada con un ojo morado. Habló de una pelea con su cuñado. Ah, puede que se pelearan por lo del divorcio, ¿no? Jean-Paul, llame a la fábrica y pregunte si está Nicolás Osmond. Usted, Pascal, ocúpese de la tal Christelle. Averigüe si Bersini descubrió algo más sobre ella, ¿vale? Vale. Gracias. Y usted, Nicky, como es la mejor, póngase con su ordenador. Si alguien lo odiaba a muerte en la empresa, allí lo encontraremos. De acuerdo. Voy a buscártelo, lo tengo en el coche. Gracias. ¿Matarratas? Me pareció extraño que lo tuviera. Su casa es súper moderna, así que ratones, algo se me escapa. Pues sí, es muy, muy raro. ¿Sidoní? Sí. Perdón, Sidoní. ¿Podría llamar al forense? ¿Ha encontrado un cadáver bajo una mesa? Quiero una autopsia del gato. Sí, sí, sí. Enseguida. Sí, me peleé con Mark la semana pasada. ¿Por qué razón? Callarse no le ayudará.
fue por culpa de la... Fue por culpa mía. Mark había bebido y se comportó de forma inapropiada conmigo y... No debí contárselo a Nicolás, pero notó que no estaba bien, así que... Se cabreó con él, es normal. ¿Me puede hacer un café? Sí, claro. Está muy enamorado de su novia, imagino. ¿Sabe lo que se arriesga por falso testimonio? No es falso testimonio. No, oiga, déjelo. Ella miente de maravilla, lo admito, pero usted... Es un desastre, se le nota aquí. Así que venga, cuénteme. Bueno, le ayudo yo. Teme que su hermana matara a su marido. No, sería incapaz de eso. Pero tuvo una pelea con él por culpa de ella. Cristel vino a buscarme aterrada. Mark llegó a casa, había bebido. Cuando llegué al cuarto de Sandra, la tenía cogida del cuello, la sacudía. Creí que iba a estrangularla. ¿Y cree que él pudo volver ayer por la mañana a atacarla de nuevo y que ella se defendió? ¿Sandra Bersini mató a su marido en defensa propia? No lo veo, la verdad. Sacar el cuerpo de la finca sin que nadie se dé cuenta no cuadra con un crimen cometido por miedo. No, estoy de acuerdo. Es metódico, requiere sangre fría. En ese caso, buena suerte desconcertándola. Sí, suboficial. No. Gracias, gracias. ¡Ay, Dios! Está del lado de la poli. ¿Ah? Sí, 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 sí. Fui yo quien lo enterró. Se llamaba Azazel. Adoraba a ese gato. Lo encontré muerto ayer por la mañana. Murió envenenado con matarratas. Lo encontramos en casa de su marido. ¿Hace mucho que le pegaba? Lo siento, pero su hermano es un libro abierto. Solo fue violento una vez. La semana pasada. Mark había bebido. Estaba hecho polvo por el divorcio. Separarse de su hijo, de mí. Vivir solo, lejos de la familia, fue muy duro para él. Vale. Bravo, la veo muy comprensiva y compasiva para alguien que acaba de pedir el divorcio. Mark ya no está. Solo intento comprenderlo. Yo también intento comprenderlo. Y bueno, si le soy sincera, no entiendo qué le hizo el animalito a su marido para merecer esto. Mark mató a mi gato y yo lo maté para vengarme, ¿es eso? Ah, no, no, porque por lo visto durante el crimen estaba con Cristel Chassar en plena organización de su armario. Así es. ¿Por qué? ¿Necesitaba renovar su armario con miras a un futuro ascenso? Porque creo que asumir el cargo de directora general es algo que estaba esperando. Ese puesto era para usted. Ya basta, comisaria. Si no tiene pruebas en mi contra, déjeme en paz. Psst. ¿Problemas en el paraíso? Le ha pedido matrimonio y ella aún no ha contestado. Anda ya. Yo creo que no se hará mucho de rogar. Bueno, vengo a verte porque mira lo que he encontrado entre las cosas de Bersini. Es raro, ¿no? Centro ecuestre del Mont Blanc. Cristel Chassar montó a caballo el 2 de enero pasado. ¿Qué más le daba a Bersini? Eso me pregunto yo. ¿Te apetece galopar? No, por Dios, este ordenador es un laberinto. Venga. No me gusta montar. Antes no me decías eso. Capullo. ¿Entendido? Bien, depende de si gusta o no. Preparad el material y si te da tiempo a ordenar las sillas, estupendo, ¿vale? Genial. Buenos días. Buenos días. Policía judicial, ¿es usted el responsable? Sí, esto es nuestro. A ver.
2 de enero. Ah, sí, aquí está. Es raro, la verdad. ¿Sabe quién pudo arrancarla? No tengo ni idea. Oiga, ¿por casualidad conoce a este hombre? Ah, sí. Sí, lo he visto hablar con Chloé. ¿Chloé? Sí, Chloé Leroy, la hija del jefe. Hace tiempo, ¿eh? ¿Y dónde está Chloé? En el picadero. Buenos días. Buenos días. Policía, ¿es Chloé Leroy? No, es ella. Ah. ¿Señorita Leroy? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Deténgase! ¡Pare! ¡Oiga! ¿Qué hace? ¡Balón! ¡Es mi caballo! ¡Vuelva! Venga, arriba. ¿Estás bien? ¿Sabe por qué se dio a la fuga? No, ni idea. Pero no tiene antecedentes. ¿Y cómo se llamaba? Chloé Leroy. Sí, Chloé Leroy. ¿De qué me suena Chloé Leroy? Chloé Leroy. He dicho que no lo conozco. Bueno, veamos. Es su currículo, ¿no? ¿Mm? Conoció a Mark Bersini en una entrevista de trabajo en diciembre en la fábrica de Oatmont. ¿No lo recuerda? Empezó con muy buen pie, pero al final no la contrataron a usted, sino a ella, Christelle Chassard. Y el mundo es un pañuelo. Figúrese que ella alquiló un caballo en su centro ecuestre sobre esa misma época. Y bien, ¿qué tiene que decir? ¿Qué pasó entre usted, Christelle Chassard, y Mark Bersini? Tuve un accidente por culpa de ella. Me caí del caballo. Vale. ¿Y qué más? ¿Nos lo explica? Estaba de paseo, escuché un trote detrás y justo después mi caballo se encabritó y salió disparado. Está intentando decirnos que ella provocó el accidente intencionadamente, ¿es así? No puedo demostrarlo, pero estoy segura. Picó a mi caballo con algo. Y reconocí su nombre en el registro. Hablamos un poco esperando en la fábrica, en nuestra última entrevista de trabajo. Bueno, si la he entendido bien, usted es la víctima en esta historia, ¿eh? Así que, ¿por qué echó a correr cuando me vio? Porque tenía miedo, ¿vale? ¿Tenía miedo? ¿A qué le temía? Yo que usted contestaría, de lo contrario va a pasar mucho más miedo. Estuve 6 semanas escayolada y en rehabilitación. Estaba furiosa, necesitaba ese trabajo. Así que cogí la hoja y fui a enseñársela a Bersini. Quería que supiera lo que esa zorra me había hecho. Pero se quedó la hoja y me pidió no decir nada. ¿Y usted aceptó? Sin más. Vino al centro unos días más tarde. Con un reloj. Un altino. Para que no hablara. Al verle a usted creí, no sé, que me había acusado de algo. De robo, de chantaje. Ese tipo es muy raro. Y está muy muerto también, señorita. Ah, no, yo no. No fui yo. Se lo juro. Tiene coartada. Participó en un concurso hípico. Ah,
Mejor, porque sinceramente, como sospechosa, Christel Chassar es mucho más interesante. Sí, hay que querer mucho a un puesto para eliminar a una competidora de esa forma. ¿La detenemos? No, sería inútil, solo la acusa Chloé Leroy. Sacaría provecho el abogado. No, hay que plantearse las preguntas adecuadas. ¿Qué está buscando? Bueno, parece camino de casarse con el hijo de la familia. ¿Toda esa fortuna? Sí, pero eso ya lo teníamos en cuenta. La historia del caballo es gorda. ¿Por qué necesitaba esa chica entrar en esa empresa? Bueno, trabajó un tiempo para la Casa Lautrec en Ginebra. A lo mejor la usaban como topo para espionaje industrial. Sí, sí, pero no. Porque Versini era muy paranoico con los secretos de fabricación. No cuadra. No solo hizo la vista gorda, compró el silencio de Chloé Leroy. De hecho, actuó como alguien que quería protegerla. Opino igual que usted. Creo que hay que buscar un vínculo anterior entre Versini y Chassar. ¿Puede investigarlo? ¿Sabemos algo sobre la familia de Christel Chassar? De su padre adoptivo, Michel Detras, el segundo marido de la madre, pero llevan separados al menos 20 años. ¿Dónde lo puedo encontrar? Reservar caravana 13A. Jansen. Peter. Del 8 de agosto al 22 de agosto. Confirmar. Reserva confirmada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? ¿Qué haces aquí? Me había dejado una cosa. En el despacho de mi padre. Por mí, como si se lo quiere robar todo. Me da igual. Sandra, no es lo que estás pensando. Perdona, no sé por qué lo pago contigo. Gracias por la coartada. No voy a dejarte en la estacada. Yo no maté a Mark, lo sabes, ¿no? Christel es una chica brillante. No me cabe duda. ¿No le decepcionó que dejara su buen puesto en Lautrec? Es mayor para hacer lo que quiera. ¿Y cómo explica esa atracción por la relojería Odmont? No entiendo sus preguntas, comisaria. Ese señor al que asesinaron, ¿qué tiene que ver con Christel? Señor Detras, estoy obligada a interrogar a todos los miembros de la familia Odmont y su hija casi forma parte de ella. ¿Le ha hablado de Mark Versini? Señor, no sabía que su hija trabajaba en Odmont, ¿verdad? Ni que está saliendo con el hijo de la familia. ¿Cuánto tiempo hace que no la ve? Ella es independiente. Sí, pero aún así volvió hace meses de Suiza. La crió como su propia hija y... Es mi hija. Tal vez no biológica, pero... ¿Le apetece tomar algo? Gracias, muchas gracias. Bueno, salud. Salud. Era yo el que se levantaba cada noche. Joan, su madre, no pudo crear un vínculo con su bebé. El padre biológico de Christel, Thierry Chassar, era mi amigo. Éramos los dos guías de montaña. Hubo una avalancha. Joan estaba embarazada de 7 meses. Al nacer, Christel no pudo cuidarla, así que... me encargué yo. Pero las quería a las dos. ¿Podría decirme por qué se fue? Tuve un accidente de coche. Así fue como perdí la vista. Al principio fui su apoyo y de repente pasé a ser... un lastre. No pudo soportarlo. Christel tenía 5 años. Siento insistir, señor Detras, pero me gustaría entender por qué su hija no ha venido aún a verlo desde que volvió a Francia. Es mejor que su familia actual no sepa que su padre trabaja en un camping. ¿Por qué me dijiste que Sandra sería directora general? Me fui de la lengua. Y papá puede cambiar de parecer, ¿no?
Espero que lo entiendas, cariño. Tienes un niño pequeño. Aún te necesita. Y el puesto de directora normalmente... ¿Como soy madre, no puedo ser jefa? No. Mientras tanto, hago el trabajo de dos personas. ¿Sabes, papá? Ve buscando personal. Para sustituir a Mark. Y también para mí. ¡Sandra! ¡Sandra! Déjala, se le pasará. Sí, sí, eso piensa siempre, que todo pasará. ¿Por qué elegiste a Mark? Si hubiera sido director, ¿qué habría hecho Sandra? ¿Aguantarse? Ya vale, Nicolás. Todo lo que hace papá es por el bien de la casa. ¿Y por el bien de vuestros hijos qué hacéis? Créeme, vais antes que todo. Francamente, Nicolás, no te reconozco. ¿Por qué? ¿Porque el niño de papá ya no se calla? Vaya, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sales con Cenicienta? ¡Qué graciosa! Estás que te sales. ¿Sí? Tienes que admitir que es agradable entrar en una casa limpia, ¿no? Haces que me avergüence, tesoro. Siento mucho lo de ayer, mamá. Me pasé un poco. No pasa nada, tenías razón. ¿Ah? Ah, no. No, no, no. Si es Roche, lo estrangulo. Tengo el suflé en el horno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está la comisaria Cassandra? Mamá, es para ti. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Siento molestarla. En realidad, yo... Espere, ¿usted no estaba ayer en comisaría? Sí, estoy estudiando sociología y me interesa el papel de las mujeres en los trabajos de riesgo. Pare. ¿Me ha seguido hasta aquí, hasta mi casa? Lo siento, yo no me atreví a hablarle. Su carnet de estudiante. ¿Cómo se llama? Russell. Lily Russell. Mierda, lo he dejado en casa. Se lo ha dejado. Pues cuando lo encuentre, venga a comisaría. Le daré un curso de cómo no tomar a una poli por tonta. Vacíese los bolsillos, rapidito. Deme el teléfono. De gracias a que tengo hambre. Lárguese. ¡Lárguese! Lo siento, no tenemos nada. No, debe ser una broma. ¿Cómo no vamos a encontrar el cuerpo de Bersini y su coche, joder? Los chicos están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que conseguimos, señora comisaria. ¡Ya están tardando! No queda otra. No podemos poner el departamento patas arriba. Hay algo en el ordenador de Bersini. Venid a verlo. Justo ahí. Mirad. Oh, genial, genial. Muy buen trabajo. Bravo. Ahora sí. Sandra Bersini está jodida. ¿Quiere que vaya a buscarla? No, Jean-Paul y Nicky se encargan. ¿Está bien, comisaria? ¿Algún problema o...? Sí, hay un problema, capitán. Un problema rubio de 20 años, tetas pequeñas y cazadora vaquera. ¿Le suena? Si realmente quiere que sigamos siendo profesionales, apáñeselas para que sus líos de faldas no acaben salpicándome a mí, ¿queda claro? ¿De qué líos de faldas me habla? Ah, ¿de qué líos de faldas le hablo? Se plantó ayer en mi casa a las 8. Tiene valor. Miren, no sé qué le habrá hecho y me da igual, la verdad. Pero me espía y a usted también, ¿no? Así que ya ve. Espere. ¿De quién me habla? Una rubia muy alta, ¿no le suena? No. No, ¿en serio? ¿Seguro? ¿No le suena? ¿Que no? ¿Ni tampoco una rubia bajita? No. No. Una rubia, no, no me suena. Bien, pues ha vuelto a hacer el ridículo. ¿Qué se le va a hacer? No, pero que una chica se plante en su casa de noche me preocupa. Sí, a mí también me preocupa. Hubiera preferido a un tío bueno. Sí. Tengo que trabajar, Pascal. Discúlpeme.
Espero que tenga un buen motivo para esto, comisaria. Tengan. Es una propuesta de venta de acciones de la empresa. ¿Sabía que sus padres iban a vender a su futuro exmarido parte de la compañía? Habría sido socio mayoritario. Mi madre jamás lo habría aceptado. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Perdone que le diga, pero no la conoce bien. Director general, socio mayoritario, demasiado poder para un hombre del que se iba a divorciar, ¿no? No tiene que contestar, Sandra. Le falta práctica en lo penal, letrado. Su cliente sí tiene derecho a guardar silencio. Usted tiene el deber. Tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionó cuando Mark Persini le dijo que pronto sería su jefe? Yo no sabía nada, ni de la venta de acciones ni de su nombramiento. En lo de la venta la creo. Pero lo otro... ¿Dónde estaba el domingo por la mañana, señora Persini? ¿Podemos hablar a solas? Por supuesto. Sandra, por favor. Ya ha oído a su cliente abogado. El domingo por la mañana encontré a mi gato, muerto, tendido en mi cama. Mark me lo advirtió. Me dijo que me quitaría todo lo que quería si no le cedía la custodia de Antoine. Enterré a mi gato. Serían las 9 de la mañana. Y después llamé a Antoine. Estaba en un campamento. Y cuando escuché su vocecita de lejos, en ese momento tuve miedo. Miedo de que Mark la tomara con él también. Así que fui en busca de mi escopeta y fui a casa de Mark. No estaba allí, pero si hubiera abierto, creo que lo habría matado. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque creo que Mark no está muerto. Desde que lo dejé, perdió totalmente la cabeza. Creo que lo ha hecho para vengarse, para hacerme daño. Deben encontrarlo como sea antes de que vaya por mi hijo o por mi hermano. Es buena, lo reconozco. No lo maté porque no estaba muerto. Nunca lo había oído antes. Espere, no me diga que se lo ha tragado. Bueno, ella sí que lo cree. Y no sería tan extraño. El tío ideó un plan para hacerse pasar por muerto. No es posible. O tal vez sí, pero entonces los chicos del dron son cómplices. Lleva razón, no tiene sentido. Pues no. Pero me habría gustado. De eso no me cabe duda. Sí, señor fiscal. No, la ausencia de cuerpo no es un motivo válido. Repase su jurisprudencia, abogado, y confórmese con defender a sus clientes. Continúe, comisaria. Gracias, señor fiscal. Señor Odmon, ¿cómo describiría la relación entre su yerno y su hija desde su separación? Fue algo muy duro. Mark sufrió muchísimo. Estar separado de su hijo, de su familia... Espere, ha dicho que Mark Persini sufría mucho, pero ¿y su hija? ¿Después de ser agredida y amenazada por ese hombre, ella no sufrió mucho también? No sé qué le habrá dicho mi hija, pero Mark era incapaz de ser violento. Si no, Sandra lo habría dicho, lo habría... ¿Denunciado? Sí. Y debilitar la fábrica no lo hizo. Antepuso los intereses de la empresa familiar a los suyos. Mire, no sé qué había entre usted y el señor Persini, ni sé tampoco por qué favoreció a ese hombre antes que a su hija. Pero créame, lo averiguaré. Tras la hija, el padre. ¿El señor Odmon es el nuevo sospechoso, comisaria? Confío plenamente en la comisaria Cassandra. Señores, aquí acaba el interrogatorio. Gracias. Y suelte a Sandra Persini por ahora. De acuerdo. ¿Cree que Charles Odmon tuvo algo que ver con la muerte de su yerno? No lo sé. No sé, pero en este caso hay algo
escondido. Está ahí, pero se me escapa por completo. Sí, una autopsia permitiría reducir las opciones. Pues sí, pero para eso debemos encontrar el cadáver. Bueno, se me ha ocurrido una cosa. Ah. Bueno, a mí no, a mi mujer. Dirige la sección cultural del ayuntamiento. Es una apasionada de la historia y, según ella, hay un refugio en la finca Odmont. La resistencia pudo ocultarse allí en la guerra. Ah, que el cuerpo siga en la propiedad sería genial. Lo sé. Mi querida esposa buscará en los archivos de la alcaldía, porque la finca Odmont fue ayuntamiento sobre 1789. Debe haber un plano del edificio de entonces. Si su mujer lo encuentra, míreme bien, ¿eh? La contrato. Bajo su responsabilidad. Muy bien, llamaré a mi mujer. ¿A quién está imitando? ¿Colombo? ¿Ese era Colombo? Sí. Perdón. Me ofende, ¿eh? Sí, me ha ofendido. Hay que sacar a Sandra de aquí. Sí, hago lo que puedo, ¿vale? ¿Sabías que Mark fue tras ella? Y no me lo dijiste. ¿Habría cambiado tu decisión? No. Te recuerdo que no había elección. Solo te evité tener un dilema más. Hay conexión entre Bersini y Christelle. ¿Ah, sí? Sí. De pequeño se formó como relojero en un centro de huérfanos, ¿recuerdas? Sí, sí. Venimos de ese centro. Y entre sus instructores, en aquella época, había una relojera. Joan detrás. Bersini fue alumno suyo y por lo visto su ojito derecho. ¿Dices que Joan detrás, la madre de Christelle, era relojera? Ajá. ¿Es de locos? Sí. Hostia. No me lo dijo su marido. Es como si todos ocultasen algo, ¿eh? Voy a investigarlo un poco más. Bueno, ¿qué hacemos con Christelle Chazard? Los Odmont están mosca. El fiscal hizo lo posible para contenerlos, pero esto es un campo de minas. Y no me apetece andarme con ojo. ¿Qué hacemos? ¿Acudir el árbol y ver qué cae? Se le dará genial. La caída de Chloé Leroy pudo ser mortal. Sé que esto no le gustará, pero Christelle ha jugado sucio para ocupar su lugar aquí, cerca de usted y en su corazón. No, pare, déjelo. ¿Vale? Por desgracia es la verdad. Normalmente no debería dar esos detalles sobre el caso, pero no quería dejarle de esa forma. Sé que Christelle me quiere. En eso no me miente. Pero no soluciona el problema. No nos explica por qué hizo eso. Y creo que Bersini se hizo la misma pregunta. Ella no lo mató. Se equivoca, es imposible. No lo mató. Si supiera cuántas veces me equivoco con las mujeres. Nicolás, debo contarte. Es el prototipo del turbillón del Altino, de la caja fuerte de mi padre. Ese no es vuestro prototipo. Es un ejercicio que hice en la escuela. Estudiamos el Altino. Ya. ¿Qué? Que mientes genial. Es de acero, Christelle. A menos que estudiaras hace años, lo habrías hecho de titanio. ¿Me lo explicas? No puedo. ¿No puedes? Pues inventa, cuéntame una trola. Venga, te escucho. No puedo explicártelo aún, por favor. Pero te lo juro, debes creerme. No es vuestro, es mío.
¿Qué pasó con Bersini? Ha estado aquí la policía. Porque iba a contestarte, tú no me contestas. No empieces otra vez. Debo saberlo, papá. No, tú estás obsesionada. Dejaste tu trabajo en Suiza para trabajar con ellos. Ganar dos veces menos. Te recuerdo que te lo di todo, ¿eh? Te pagué las mejores escuelas. Sí, sí, lo sé, vendiste la casa, te enterraste aquí, pero yo... Yo nunca te pedí nada, ¿vale? Ni me gustaba la relojería, me obligaste tú. ¡Que dejes ya el tema! ¿Por qué te cabreas cada vez que lo menciono? Cuéntame lo que pasó, por favor. Te lo suplico, solo quiero saberlo. ¿Por qué se fue, mamá? Por favor. Por favor, dímelo, por favor. Sabes bien por qué. Tal vez no esté bien, tal vez no te guste, pero es la verdad. No soportaba vivir con un lisiado. Déjame en paz. Agradezco que quieras tranquilizarme, pero si pillaste a Christelle ayer en el despacho de papá, ya no hay duda. Al menos lo sabrás seguro. Nicolás, yo sé que te quiere, eso se nota. Sí, bueno. ¿Y Mark? ¿Aún crees que sigue vivo? Ya no sé qué creer. La policía cree que lo mató ella. ¿Y entonces? Ha reservado habitación en un hotel de la ciudad. Pero eso es estupendo. Significa que su sabotaje ha funcionado. Enhorabuena. Parece gustarle jugar a romper hogares. Además, no sabemos si servirá de algo. Así que sabemos de qué va a servir. La pobre Christelle, lejos de los Odmont. ¿Ya podemos trabajar? Buenas tardes, comisaría. Buenas tardes, capitán. ¿Os habéis peleado? Ay, ¿por qué siempre será tan complicado? ¿El qué? Las historias entre hombres y mujeres. Es agotador, de verdad. Oh, mamá, si fuera fácil, se sabría. Y no habría historias. Sí. Siéntese. No he hecho nada, no tiene derecho. ¿Y usted tiene derecho a seguir a policías a sus casas y soltar bobadas? Su carné, por favor. Vale, Lily Russell, ¿me lo explica? Creo que soy su hija. ¿Perdón? Se acostó con mi madre, Valerie Russell. ¿Qué puñetas dice? Murió el año pasado y encontré esto entre sus cosas. Nací 9 meses después. Mi madre siempre me dijo que fui un accidente. No quiero colarme en su vida, ni espero nada, pero quisiera que nos conociéramos. Si le parece bien. Si no tiene nada que decirme, me voy. Mi teléfono. A su lado, somos la pareja ideal. ¿Entro yo? Oiga, ¿la idea de echarle el guante al cadáver la animaría? ¿Ha llamado el fiscal? ¿Y? Hay un refugio bajo la bodega de la finca Odmont.
¿Qué diablos es eso? No lo sé, pero parece una tumba. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, llama a la científica y diles que vengan. Vale. Pronto lo sabremos. Una cosa está clara, Bersini no es. Fractura occipital. Golpe o caída. ¿Tenía documentación? No, nada. Parece llevar muerta una eternidad. Nos va a costar identificarla. Porque para dar una fecha exacta necesitamos un examen dental. No será necesario. Murió el 1 de abril del 2000 sobre las 10 de la noche. ¿Perdón? Su reloj. Mire la hora y la fecha en la que se paró. 4 de abril del 2012 de la noche. ¿Y? No le entiendo. Es un reloj automático. Significa que solo se recarga con el movimiento del brazo del que lo lleva. Ah, ya. ¿Quiere decir que si la persona que lo lleva deja de moverse, el reloj acaba parándose solo? He llamado al fabricante y según él este modelo tiene una carga de unas 50 horas. Retiro todo lo que dije sobre los relojes. Les dejo trabajar, tengo una reunión familiar. ¿Nos explica qué pasa, comisaria? Será un placer, amigo mío, si usted me cuenta qué ocurrió aquí el 1 de abril del 2000 sobre las 10 de la noche. ¿No? A menos que ambos tengan una enfermedad neurológica, que lo creo, deberían acordarse. O tal vez explicarme qué hacía el cadáver de una mujer en su bodega. Eso es imposible. Mi marido baja a la bodega a diario a por vino. Se habría dado cuenta. Oh, perdón, me he explicado mal. No en su bodega. Debajo de ella. En un refugio usado durante la guerra y que su familia conocía, señora. Es su casa familiar, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero no sabía que había un refugio. Además, en el 2000 esta casa no... Los muros exteriores se caían a pedazos. De hecho, vimos gente intentando entrar en el parque. Sí, sí. Estaba abierto de par en par. La gente iba y venía para... Deshacerse de un cuerpo. Y dejarle unas flores también, todo un detalle. Le hemos dicho que no conocíamos ese refugio. Todo lo que imagine son suposiciones. Tiene razón. Deben ser suposiciones. Señor Odmon, debo arreglar un asunto. Y luego vuelvo con usted. Les ruego me disculpen. No matamos a nadie, es absurdo. ¿Por qué no se lo decís a la policía? De ello depende el futuro de la fábrica y nuestra reputación. Así es, no necesitáis saber nada más. ¿Ves? Es el prototipo que inventaste. Y aquí hay otro, totalmente idéntico, pero fabricado con más elegancia por alguien más hábil. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Lo puedes explicar? ¿Qué es esto, ¿Un tribunal? ¿Es eso? Si no hubieras matado a tu marido, no estaríamos así. Charles. ¿Qué? No, eso no te lo consiento. Me casé con Mark porque tú le querías. Desde hace años hago todo lo que me pides esperando que me tengas un poquito en cuenta. No te hablo de amor. Pero cuando oigo esas cosas, veo que no merece la pena. Sí, Christel, soy yo. Oye, lo siento mucho. Sé que no robaste nada de la caja. Pero las otras mentiras y demás, quiero entenderlo, lo necesito. He encontrado el test de embarazo también. Así que si me quieres, si algo de esto es verdad, llámame, por favor. No. No, no conocí a Mark Bersini antes de trabajar en la fábrica. ¿Y la relación con su madre? Se fue cuando tenía 5 años. ¿Cree que conozco a todos los que frecuentaba? Bien. Vale, bueno, supongamos que dice la verdad. Chloé Leroy
el accidente de caballo para entrar en la fábrica Odmont. Sí, señorita, lo hemos descubierto, como Bersini lo hizo. Se tomó muchas molestias para entrar en esa familia. Él no le pidió explicaciones, ¿no? ¿No va a contestar? ¿Qué invento busca para justificar sus mentiras? Suerte, porque no tiene coartada. Sí, yo estaba con Sandra. Oh, déjese de bobadas, no estaba con Sandra Bersini. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Qué hizo usted el domingo por la mañana? Perdón, ¿puedo ir al servicio? Vaya. Sí, Dani. ¿Eh? Échele un ojo a Christelle Chassard. Creo que está embarazada. Ah, mientras no dé a luz aquí. Por cierto, ya sé de dónde es el ramo de la tumba. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Es la única floristería que tiene flores silvestres. Benjamin me regaló unas. Por cierto, ¿le ha dado el sí? Oh, venga ya, somos polis. Y cotillas, además. Me lo estoy pensando, ¿vale? Me lo pienso bien. Nicky, ¿ha hablado con la floristería? Sí, durante 20 años, el mismo día, Mark Bersini compraba un ramo. No, espere, espere, no me diga más. ¿Era el 1 de abril? Exacto. Falta saber de quién es el cuerpo hallado en la bodega y la relación con el crimen de Bersini. Sea como sea, alguien se siente culpable. Sería Bersini el que la mató y la enterró. Y tal vez a él lo mataran para vengar a esa mujer. Disculpen. Vale, bien. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabe dónde estamos? Sí, muchas gracias. No soy tan tonta. No he perdido el sentido de la orientación. Cerca de la casa Odmont. ¿Y bien? ¿Y quién tuvo un accidente aquí la noche del 1 de abril del 2000? Sí, aquí hubo un accidente. No tenía ni idea. Oh, seguro que pronto lo descubre. No, no sé nada. ¡Ah, sí! Michel detrás. El padre de Christelle. Sí, señora. Mire lo que encontré investigando sobre él. Lo ingresaron en urgencias después de medianoche, casualmente. Así que Michel detrás estaba cerca de los Odmont la noche que mataron a nuestra desconocida. Exacto. Efectivamente, eso no puede ser casualidad. Y sobre todo nos da un muy buen móvil para Christelle. Cuénteme. Yo creo que la mujer que hallamos en la bodega es Joan detrás, su madre. No está mal. Gracias. Ah, por cierto, he resuelto el misterio de su joven rubia. Ah, y bien. Es muy posible que sea mi hija. ¿Esto era lo que buscaba en casa de los Odmont? Siento enseñarle estas imágenes, pero creo que es su madre, Joan detrás. Mark Bersini la mató y usted se vengó matándolo a él. No. Lo cierto es que... No, es imposible, no es... No puede ser mi madre, ella se fue cuando era pequeña, no... No es ella, es imposible. Sí, es la versión oficial de su padre. El problema es que el accidente que lo dejó ciego sucedió horas después de la muerte de su madre. ¿Se da cuenta? Enterrada en casa de los Odmont. Esa familia por la que tanto luchó para acercarse y poder formar parte de ella. Creo que robaron el invento de mi madre. Por eso quería conocerlos. Para asegurarme. Continúe, necesito más detalles. Uno de los últimos recuerdos que tengo de mi madre
fue cuando me regaló un collar. Era una pieza pequeña en una cadena. Y cuando estudiaba descubrí que era de un reloj, un turbillón. Y luego cuando me especialicé en Suiza, abrimos el Altino y... Y su turbillón es idéntico al de su madre. Exactamente. Al principio creí que pudo trabajar para los Odmont, así que le pregunté a mi padre. Me dijo que no, pero estaba claro que mentía. ¿Y al final qué descubrió sobre esa gente? Se supone que fue Charles el inventor del turbillón del Altino, pero él sería incapaz de eso. Cuando le explicamos nuestras ideas con Nicolás y usamos términos difíciles, se le ve sobrepasado. Vale. ¿Y con Marc Bersigny qué pasó? Si lo que dicen es cierto, si... Si de verdad es mi madre. Significa que murió por causa de esto. Lo robaron y luego... La asesinaron y es... Es monstruoso. Christel. Usted sabe que mató a Marc Bersigny. Señora comisaria, ¿sí? Aquí está. Hemos visto algo en las cámaras de vigilancia. ¿Tenemos el coche de Bersigny? Sí, la cámara de un peaje. Y se ve bien quién va al volante, el abogado Trabas. ¿Bromea? Espere, no. Espere. Ese tipo es abogado. No va a andar deshaciéndose de un cadáver para su cliente. Uno leal, de parte de la familia de la señora. Su padre ya era abogado de Joseph Moreno, el padre de Elizabeth Odmont. Vaya familia. Aquella mañana me levanté temprano, no podía dormir. No sé por qué. No estaba tranquila. La jardinería me calma. ¿Marc? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y a ti qué te importa? No, apestas alcohol. Nicolás me dijo lo que le hiciste el otro día a Sandra. Un consejo, Marc. Déjala en paz. ¿Qué haces? ¿Fingir ser una madre modelo? Mírate, no eres una madre. Eres un monstruo. Insultándome no consigues... Lo único que te interesa es la gran casa Odmont Moreno. Ah, la gran relojería de tu padre. Pero si existe aún es gracias a mí. Y harías bien en recordarlo. ¿Cómo has seguido tanto tiempo con ella bajo tus pies? Que yo sepa, a ti tampoco te importaba. La diferencia es que a mí me pone enfermo. Porque es culpa mía que Joan esté enterrada ahí. Si he aguantado, ha sido por Sandra. Creía que me quería, eso me hacía fuerte. ¿Y crees que pagarla con nosotros la hará volver? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿La dirección general? ¿Acciones de la empresa? ¿Por qué nos haces esto? Porque me encanta ver cómo os tambaleáis. Ya no lo sé, no lo sé. Me estoy volviendo loco. No puedo perderlo todo, ¿entiendes? No puedo. No puedo perder a mi hijo. No te preocupes. Yo lo solucionaré.
Ella os hundirá a todos. Luego no supe qué hacer con el cuerpo. Así que llamó a su amigo Jean-Louis Terrabas para que la ayudara. ¿A dónde llevó el cuerpo? A un desguace de Suiza, en el maletero del coche de Mark. Perdón, señora, no la he escuchado. A un desguace de Suiza, en el maletero del coche de Mark. Oh, no puede ser. No puede ser. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estaba enfermo. Era un enfermo. Nos habría destruido a todos. No, no, no. Se habría tranquilizado. ¿Tras echarle el guante a la fábrica? ¿A la herencia de mi padre? ¿De mi familia desde hace generaciones? Hice lo que tú debiste hacer. Déjelo, señora. Está siendo injusta con su marido, que ha hecho muchísimo por la relojería Odmont. Porque robar la idea del turbillón, del Altinó, y hacerlo pasar por suyo, fue una genialidad. Es lo que salvó a la casa Odmont Moreno en el 2000, ¿no? Olvidaba decirles algo esencial. Os hundirá a todos. Mark Bersigny hablaba de Christelle Chassard. ¿Por qué? Porque ella es la hija de Joan detrás. Su yerno lo sabía, pero no se lo dijo y creo que la protegía. De hecho, era su secreto. Lo que protegía era lo único que podía recriminarles. Charles Odmont, el gran y extraordinario inventor. O Charles Odmont, el patético y vulgar ladrón. Según cómo se mire. No, Charles no es un ladrón. Fue Mark Bersigny el que le propuso ese invento. Es cierto, no sabía que la idea no era suya. Ah, vale, pero sí recibieron la visita de Joan detrás cuando sacaron el Altinó. ¿No quiso pedirle cuentas? ¿Y bien? ¿Quién mató a esa pobre mujer? ¿Usted o Bersigny? Ni uno ni otro. No se fue. Está muerta. Enterraron a mi madre en la bodega. Como si fuera un desecho. Yo no sabía... ¡Cállate! Pasarlo. Sabes muy bien lo que pasó. Estabas en su casa, sabes muy bien lo que pasó. ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Desde hace 20 años! ¡Habla, joder! ¡Di algo! ¡Joder! Es imposible. No. No puedo ser él, es imposible. No fuiste tú. Dime que no es verdad. Cuando se dio cuenta de que su turbillón estaba en el nuevo reloj de los Odmont, llamó a Charles. Él aceptó hablar con ella. Yo la acompañé. Llamó también a Bersigny para aclarar la historia. Ella lo ayudó, lo animó. Así que, cuando confesó haber copiado el turbillón, tu madre enfureció. Él lloraba, era solo un crío. Se lanzó sobre él. Intenté sujetarla, pero empezó a estrangularlo. Así que la empujé hacia atrás, pero al caer se dio en la cabeza con la chimenea. Y se desplomó. ¿Y luego? Te cubrieron por lo de mamá y tú te callaste lo de su invento, ¿no? No quería que supieras que maté a tu madre. Aunque fuera un accidente. Preferiste hacerme creer que me había abandonado. Es egoísta y repugnante. No quería perderte. Te quiero. Y a tu madre también la quería. Aún la veo caer. Christelle.
Venga, acercaos, acercaos. Disculpad, un segundo, por favor. Silencio, perdón. Bueno, ya que estamos todos, voy a... Esperad. Todos no, sí, todos no. Hola, señor Montferrat, ¿qué tal está? Comisaria. Buenos días. ¿Hacía falta que estuviera? ¿Jean-Paul? ¿Listo para aguantarlo hasta que la muerte nos separe? No lo invitaré a la noche de bodas. No está malo. Bueno, es oficial. Nos casamos. ¡Sí, bravo! Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. El primer beso se lo daré yo. Señora comisaria, enhorabuena. Me alegro mucho. Benjamin, ¿sabe qué? Se queda usted con la mejor de todas. Sí. Cuídela. Cuidaré bien de ella. Enhorabuena. Muchas gracias. Genial. Estoy muy contento. Estupendo. Enhorabuena, chicos. Tranquila, ya te llegará a ti también. He decidido no esperar más al padre de mis hijos. Ah, bueno, pero... Voy a adoptar. Ah, ¿en serio? Sí. Me alegro mucho. Es estupendo y me parece coherente. Sí, yo también lo creo. ¿Está bien, capitán? Muy bien, genial, comisaria. Es solo que la vida es curiosa. Hay a quien le cuesta tener hijos y yo no he tenido que mover un dedo. Bueno, el dedo no fue lo que movió. Bueno, ¿lo ha comprobado? Sí. Sí, encontré el número de su madre en uno de mis antiguos móviles, pero no tengo ni idea de quién era. ¿Y qué va a hacer, don Juan? Pues no lo sé. Estoy un poco perdido, la verdad. Si necesita una amiga, ya sabe dónde encontrarme. Gracias. No hay de qué. Hey, fixing days, finding ways, dwelling on stones and the whole town. Hey, swirling around, speed up or down, city's on fire like a home run. Don't know what's in the sky.